Muy buenas Navidades, muy buenas fiestas. Bueno, bueno, todo, todo, todo aquí todo es en bueno. este día tan maravilloso en el que nos encontramos con un compañero, un amigo que voy a presentarlo. Él se llama David Gutiérrez. Oh, muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? Eh, me gustaría saber por qué escogiste el nombre de, del programa Un Café, La Via Una Finestra. Bueno, es que hay varios nombres. Bueno, al final lo que es, es un, un pequeño matinal de 30 minutitos en el cual hay dos secciones dentro. El en global total es un Matías, la Carmen y el David, porque Carmen es la directora del programa, Carmen Ariza, fantástica compañera. Muchas gracias. De nada. Y yo estoy pues presentando y hago lo que puedo. Y luego ahí dentro hay dos secciones dentro de lo que es esta media hora. Una es un a matins de Conta con unos personajes inventados, como es la Alfons, como es la Laya, y luego vienen pues mis dos colaboradores, vale, que nos echan un cable en, en, en hacer voces y porque contra más seamos más, re, me, me riurem, ¿no? contra más que me reúrem. ¿vale? Al igual que a veces contigo también viene alguna compañera de, de profesión. Sí. Y aún reímos más todavía. Al sí, final, nos, re la nos reímos todos. Aquí. Todos, esa es la idea. Es la idea de reírnos. Correcto. Y luego nos ponemos un poquitín más serios a, con, a, con una finestra a cataluña, en la cual pues queremos hacer llegar a la gente del Valle Bregat, sobre todo de San Juan de Espi, pues, poblaciones eh, rurales y no tan rurales. Y la pregunta es, eh, la Vía Alfons, ya hemos dicho que es unos contas que es para adultos más que para niños, un bueno, hay un poco de todo. Aquí, no, aquí eh, Carmen depende... Aquí, aquí, <laughs> no, sí, aquí sí, aquí depende de, de, aquí depende de la interpretación de cada, de cada uno, la mente es sucia de cada uno. Bueno, es, bueno. Así de <laughs> es así de simple. Bueno, a, a veces tocamos muchos palos y pasan cosas, porque los cuentos son muy raros, ¿no es correcto? Sí, a veces te sorprende y dices, ¿esto es de Disney? Pues, sí, sí, es de Disney. ¿Es de Disney? ¿Y ¿En qué consiste la finestra cataluña? Bien, la finestra Cataluña, una finestra a Cataluña uh, es una idea muy bonita que, 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 que hemos querido compartir con, con los oyentes de Radio Despi. Y lo que hace es, lo que venía comentando antes, uh, acercar las poblaciones pequeñas y no tan pequeñas, porque ya empezamos a tocar alguna ciudad, alguna ciudad porque para mí es una ciudad, quiero tocar también Sabadell y y estas ciudades un poquitín más así, porque no todo tiene que estar en la Cataluña profunda. Lo claro, que decimos, claro. como en Gisclareñ, 27 habitantes. Oh, ¡Oh, qué bonito! Bueno, ya, ya. Pero aquí tenemos Sabadell, por ejemplo, que puede tener cosas muy bonitas, seguro que las tiene. Estamos esperando a que alguien se nos preste para, para poder salir de marcha por Sabadell claro. en, en todos los sentidos. ¿eh? Entonces, Hablamos de, de... Para comer, Correcto, pasear, ¿vale? salir... O, por sí. ejemplo, donde vivo yo, en San dels Horts, uh -huh. que llevo de viviendo desde el 2007, y tú miras, ¿y dónde podemos comer en San dels Horts? Y te diré yo, ni idea. Ni idea. Eso, ni idea. eso suele pasar. Claro. Pero... Eh, el, el programa en sí, el, la fusión que se ha hecho, eh, ¿consiste en hacer una fusión alternativa a lo que L se hace normalmente? Mira, lo que nosotros queremos principalmente es el punto de vista de varias generaciones. Eso es lo más importante. Porque lo que me guste a mí o lo que le guste al, al paro o la mara, no será lo mismo que le grade el fill o la filla y no será lo más que le grade al la abi o la Abia, o al sogra o la sogra. Claro. Me, me hacen la pregunta de qué nos conocemos. ¿Tú y yo? yo. Bueno, bueno. <laughs> venimos de muy atrás, ¿eh? De muy atrás, ¿eh? sí. Venimos de muy atrás. Muchos años. Sí, sí. Unos cuantos. Eh, ¿Cómo surgió? Yo qué sé, ¿cómo surgió? ¿El qué? Nuestra, Nuestra fusión. ¿Nuestra fusión? ¿El, el, el, el cuándo nos conocimos? ¿Qué? Bueno, pues. Eh, sinceramente. Sí, 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 dilo, sí, no pasa nada. Sí, no pasa no te, nada. te pases, pero bueno. Pues mira. Le digo que no se pase por si acaso. Pues mira, nos conocimos justamente pues, en una fiesta en su casa. Exacto. ¿Así de claro? Una fiesta en mi casa. Sí, sí, así de ahí claro. Ahí empezó nuestra amistad. Ahí empezó. Ahí empezó y hace ¿no? ya 2004. 2000, 2005. No, 2007. 2007, imagínate, yo ya te hacía más viejo. Bueno, edad tengo, cada vez más. ¿Qué, objeti qué objetivo crees que tenemos, que tenemos para la audiencia? ¿Qué objetivo es el nuestro para ellos? ¿Qué queremos retransmitir? Dos cosas importantes. En el primero, en el Matins de Conta, con el AVI y las invitaciones que también vamos metiendo alguna que otra invitación algo diferente, todo el que no es el programa, creo, para hacerlo, es el levantarse con buen humor. Que alguien ponga en la radio a esa hora o se conecte vía YouTube en streaming y... Y se echan unas risas estos 8 o 10 minutos que duran aproximadamente los cuentos. Si sí son capaces de seguirlos, porque hay veces que nos perdemos también nosotros sí. <laughs> y decimos que estamos contando. Normalmente nos perdemos. <laughs> sí, esto, correcto. ¿eh? Entonces, acabamos siempre en risas y como las risas, y, perdona, y como las risas son contagiosas, sí. pues al final contagiamos. Y en la parte de la finestra, uh, una finestra en Cataluña, es lo que hemos comentado. Uh, acercar las poblaciones a, 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 todos. a conocernos todos a, a la gente del Valle Bregato. Te hago una pregunta, compañero. ¿Cómo sí. comenzó tu pasión por la radio? Oh. Esto empezó hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo tenía unos 12, 13, 14 años. Y esto, Sergi más, eh, famoso locutor radiofónico y que todo el mundo conoce por el Forza Barça, el ataque, etcétera, etcétera, con Alfonso Arús, pues yo lo seguía mucho porque era la época del Forza Barça y todo esto. Yo siempre he tenido habilidad por las imitaciones. Y eso ha ido poco a poco evolucionando. En el cole hacía mis cositas, mis tonterías, mis payasadas. Esto pasó a un segundo plano en la evolución de mi vida. Pues lo hacía entre colegas y poco más. Y hace ocho años tuve la oportunidad ocho sí, entre ocho y diez años tuve la oportunidad de puedo decir otras radios no, sí, hay, problema. no hay problema no tenemos com, no tenemos problemas somos compañeros somos, al fin y al cabo todos hacemos lo mismo ¿no? sí bueno yo creo intentamos, que intentamos eh, entretener sí, eh, sí. informar mm -hmm. divertir y pasarlo bien pues estuve en dos emisoras a la vez y hacía igual dos colaboraciones uno en Radio Arange con Carlota Danganelli, vale un programa se llama o se llamaba ya no ya no lo sé si está activo bueno en Pamboli y tenía yo una sección de 15 15, 20 minutitos en las cuales pues leíamos noticias tanto de ámbito social político salsa rosa y deportes y ahí pues metía mis imitaciones porque yo pues eh, más o menos me apaño con 70, 80 imitaciones de personajes y cómo conociste Radio Despi ja, ja, ja. pues yo la tenía oída y vista principalmente porque mi hermano vive un poquito más abajo de, la, uh -huh. de aquí de la avenida Barcelona, ¿Sí? justamente, y hay unos 500 metros, y por aquí, por el campo de Levante de las Planas, donde están los estudios de Radio Despi pues he pasado bastante. Eh, y aparte, aquí, mi Carmen... No soy yo. Mi Carmen. No soy yo. <laughs> me me ofreció la, la posibilidad de empezar aquí, bueno, de continuar aquí, de empezar una etapa sobre todo divertida y para, pasar, para pasarlo bien. Y aquí estoy, y así nos conocimos. Vamos con una pregunta. Mm. Ah, perdón. Y el Llobregat Llobrega Blanquiblao. Ahí que Yo, como, yo como, como, como socio y simpatizante del español, uh, los he escuchado, llevo muchos años escuchándolo. Menos antes que ahora, porque ahora estoy algo más involucrado. Pero bien, pero la verdad es que por eso bien. Pregunta: ¿Mm -hmm. ¿qué película re recomiendas estas Navidades a todos nuestros amigos que nos siguen, nos oyen por las redes? Esto es tan personal. ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para críos? ¿Para no tan críos? Mm, Recomienda una. ¿Para niños, por ejemplo? Pero para que, que no haya salido, que ya es... Perdona por la pregunta, ¿eh? Que, ya, que, que vayamos al cine, verla en casa... Eh, por Netflix, por, Dale, uh, por, o sea, por donde sea. Por donde sea. Mm -hmm. ¿Para críos? Para pues, lo que quieras. Mira, por ejemplo, para críos, una que me reí bastante es esta de... de las super mascotas. Bastante divertida, la verdad. Fue bastante divertida. Y para mí... Bueno, yo soy fan bastante del tema de DC, Marvel, etcétera, etcétera, y fui a ver la de Black Adam. Bueno, algo diferente y sobre todo en los postcréditos, pues a mí tuve bastante, o sea, mereció la pena toda la película solo para los 15 segundos de postcréditos finales. Ahí lo dejo. Una preguntita más. Uh -huh. Bueno, te voy a hacer cuatro o cinco más de trampa, ¿sabes? ¿Qué regalo tecnológico eh, actualmente crees que los Reyes Tendrían que llevar, los Reyes Magos, lógicamente, tendrían que llevar hoy en día al Niño Jesús? vuestros compañeros cada uno me ha explicado lo que ha querido ahora te toca Uf. a ti qué recomendarías tecnológico sí sí a los Reyes Magos para regalar al niño Jesús eh pero claro niño Jesús recién nacido claro sí sí Porque sabes que son muy vistos los niños pues... hoy nada más nacer ya salen <laughs> no, con la tablet no 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 <laughs> eh, tablet regulada eh, no uh, um... Te pillado. Me has pillado. Le, sí, porque estoy, pillado. estoy pensando todo aquello que no quiero ya darle a mi hijo precisamente para, para <laughs> no cometer ese error. <laughs> pues comete uno, ¿cuál días No lo sé, tecnológico. Mira, una radio. ¿Ves, ¿Ves cómo eh, tienes ideas? Una radio. Me parece muy bien. Una radio. Que, que escuche. Muy interesante. Que escuche. Eh, ¿Tú qué crees que es la estrella de Oriente? ¿Un cometa, un ovni? Uh, un camello paseándose por el desierto. <laughs> Pero a ver, a calma, ¿un camello? ¿Qué camello? Eh? <laughs> <A ver. risa> ¿Qué crees que era la estrella oriental? La estrella polar, un señal, una señal fija en un punto. Vale. Dio bien. la casualidad que estaba ahí. Eh, ¿Qué foto navideña has colgado o vas a colgar en las redes sociales? Pues probablemente la de mi crío, mi mujer y yo. Es lo más probable. ¿Con qué personaje bailarías en TikTok? De, de Belén, ¿eh? Me refiero, con los que están en el Belén. ¿De Belén? Sí, sí, ¿con qué personaje bailarías? Hombre, yo con la Virgen María. Hombre, claro. ¿Qué menos? Eh... ¿Qué menos? Y además de blanqueazul, pues ¿qué más quieres? Lo tiene todo. Eh, una pregunta que te voy a hacer, se si lo hago a tus compañeros también. ¿Qué prefieres? Las uvas con pepitas o no, sin, sin pepitas? Sin pepitas. Sin, sin, sin. sin pepitas, bueno, por Dios. Eh, ¿Tú qué crees que tutorial nos dejaría el eh, Papá Noel viendo cómo está y cómo hacemos las cosas en estos tiempos? Oh, es que somos un desastre. Y aquí podríamos hablar de tantas cosas y me haría tanto daño porque somos tan dispares todos, pero actualmente la humanidad está hecho un desastre. ¿Pero tú qué crees que diría Papá Noel en ese tutorial? Que, somos, que somos un desastre. ¿Somos un desastre? Somos un desastre. Por Dios. Y que no vale portarse bien tres días al año. ¿Y? Bueno, pues nada, eso es lo que nos dejaría el Papá Noel para ti, ¿no? <laughs> Dios mío, por favor, yo no soy un desastre, soy un poco, pero no tanto. Bueno. <laughs> eh, ¿Te has disfrazado alguna vez de Papá Noel, Mamá Noel, alguna cosa de esas? No, y me estoy dejando la barba para teñírmela. <laughs> y de Rey Mago. Mira, no la había pensado nunca, pero, pero oye, ¿por qué no? De Rey Mago sí, cuando tenía unos 14 años en la EGB. Para los de la ESO, la EGB era aquello que antes estudiábamos, que ahora vais al, a, al, al instituto. Pero sí, además hice el rey negro, me pinté enterito y luego para sacar aquello... ¿Y sabes por qué lo hice? ¿Por qué? Porque había una chica que me gustaba. Ah, amigo, ah, yo no. lo sabía. ¿Y qué hasta, qué hasta dejarías para este año? ¿Qué hasta pondrías? Vamos a, eh, vamos, a vamos a reflexionar porque vamos a ser todos muy buenos después de la pandemia y a mejor ser menos personas mejores personas y de eso nada de nada de nada. Nos hemos vuelto más hipócritas y más Poyas. intolerantes sí, Por supuesto. Eh, como radio Despí, estas navidades que queremos dar positividad y dar un mensaje alegre, ¿Qué mensaje, Alegre, le darías a todos nuestros oyentes? Los que nos ven, los que nos escuchan por YouTube y todo. Sabes que nos siguen por todos los lados. Sobre todo, hacer lo que os más os guste, os apetezca y os haga sentir bien. No carguéis con mochilas que nos no tocan. Importantísimo. Y, y, y eso, hacer, los, hacer lo que os haga sentir bien. No, no le busquéis vueltas a las cosas. No carguéis con cosas que no son vuestras. No vale la pena. Todo lo que nos sume, fuera. Y me dirás... Otra pregunta. Claro. Dime algo bueno de este año 2022 que te haya pasado. O bueno, que nos haya pasado a todos. A mí el día a día con mi familia, eso es lo mejor que me ha pasado. Y entra todo, ¿eh? Discusiones, eh, momentos de risa, eh, dormir, eh, ver películas, todo. Cada día doy gracias. Bueno, tu hashtag eh, para darnos ánimos a todos, ¿cuál es? Porque claro, me he quedado con tantas desgracia que quiero algo más positivo <laughs> para todos los amigos de la radio. <laughs> re re reflexionemos todos, <laughs> re reflexionemos. Reflexionemos, muy bien. Y para cerrar esta entrevista tan maravillosa, en con... los nombres de los tres programas? Porque ya sabes que es que hay tres. Eh, no, hay uno. Hay uno, pero que son tres. Hay uno con dos secciones. Ajá, ¿sí? Sí. Es un café amb Karma y David y dentro de un café, aunque no de David, tenemos al Matinsa Conta, a Mlavi Alfons, la Laya, eh, la Abril, al Sergio, que por cierto no los he mencionado, pero mis colaboradores y amigos son Yolanda Giraldez y Sergio Blanco, juntamente por supuesto con Carmen Ariza. Bueno, no, ellos que, que, le... que yo, a mí ya me ven, <laughs> me tienen muy vista. Sí. Y luego una finestra Cataluña pues justamente lo mismo con con Carmen Ariza, directora y productora del programa, y con mi persona, David, Presentado. presentando y haciendo lo que puedo. ¡Qué maravilla! Pues quedamos. ¿Cuándo nos ven? ¿El sábado? Los sábados de 9 a 9.30, aquí en el 107.2, aquí en el 2 de la FM, Radio Despí. Pues gracias y felices navidades. Igualmente. Radio Daspi, la emisora de San John a atasicha buenas festas.